Y hablando de este territorio en disputa por décadas, no sé, corríjame si estoy equivocada, profesora, en algún momento del pasado se consultó a la población sobre el Esequibo, porque en esto se ha insistido mucho, hasta qué punto es conveniente, hasta qué punto es lógico ese referéndum que se está haciendo en este momento y además el momento histórico. ¿Cómo lo ve usted? Mira, dos cositas. La primera, los representantes del gobierno de Maduro ya habían anunciado en la corte en el 2020, cuando asistieron, que iban a consultar al pueblo. O sea que ya tenían en Ah, mente okay. este asunto desde hace. Lo que pasa es que el referéndum, la consulta popular, está establecido en la Constitución. Entonces, no, es difícil poderse negar y decir, no, no, es que la gente no debe participar o no vote, no, porque es perfectamente constitucional. Creo que el momento es un momento político, exclusivamente, y en mi opinión es un poco para medir fuerza. Utilizaron esta oportunidad, esta fecha, porque lo ha podido hacer hace 6 meses, hace 8, hace 10, porque además el juicio en la corte empezó en el 2018, estamos en el 2023, hace 5 años. Pero creo que es clarísimo que es un momento político, un poco para medir la fuerza en relación con lo que pasó el 22 de octubre. Pero Eso medir es. fuerza de qué manera tan espontánea, tan natural, cuando sabemos que además el discurso va un poco orientado a si no participas, y ahí está el tema de que incluso, por ejemplo, vemos al liderazgo opositor que no termina de definirse. Pero ya está calando un poco la visión en la población de que si no se participa, entonces eres prácticamente una apátrida, que no estás defendiendo tu territorio. Yo creo que ese es un sentimiento nacional de defensa del territorio. Es lo que te Ahora, digo, la es lo libertad que de te. pensamiento y acción debería estar presente. ¿Hasta qué punto está para ese referéndum, para ese día, dentro de ese marco constitucional, entre otras, el derecho a que cada persona pueda decidir si participa o no? Claro, pero el tema es que es un acto constitucional. Lo que no es constitucional es la manipulación que se está haciendo de los ciudadanos para que participemos o no participemos. O sea, si tú no vas, el que no está conmigo está contra mí. Si tú no participas, tú eres una patria. O yo te quito los privilegios que tengo. Y por eso es que me refiero a la manipulación, porque ya se ha leído en muchos sitios de que han sido amenazados con suspender las pensiones, con quitar las bolsas, etcétera, etcétera. Y en un país con una situación económica tan precaria como la con la que tenemos, ¿qué le importa a la gente? Que además, vuelvo y te repito, no sabe ni lo que es el lado, ni lo que es el Acuerdo de París, nada, o vota sí o no vota nada, pero asiste al acto. ¿Me explico? Entonces, Claro. es un Y poco. para efectos, sea manipulado, no, guiado, no, forzado, no, se va a medir una fuerza, que después la utilizarán también Exactamente. políticamente de cara a las presidenciales. Eso es correcto.